algo nuevo va a empezar. Pusimos en hacerlo otra vez y repetir esta experiencia, que para mí fue tan conmovedora, y estar con mi banda. Está buenísima esta posibilidad que la gente te abra las puertas de su casa. El repertorio que estoy armando, mira, casualmente estaba escribiéndolo el repertorio, porque le pedí a la gente que me mandara por Instagram, Patricia Sosa Oficial, los temas que yo a veces me olvido de cantar. Una vez pensé que lejos era mi destino, pero sigo aquí. Hola, Oscarcito. Hola. Estoy justo haciendo una nota y estamos saliendo al aire, así que te mando un beso y te llamo después. Chao. Te amo, chao. ¿Cómo viene esa convivencia? Viviendo el día a día, no te puedo decir nada. Por ahí viene el chico y se va a su casa o se queda, no sé, no tengo ni idea. Nosotros nos amamos así con esta... Con esta dupla que no es muy normal. Nosotros hace 46 años que estamos juntos. A veces muy difícil, es como un divorcio. Y sin embargo, el sentimiento estaba. Puedes creer, puedes soñar. Otro semestre más de virtualidad. ¿El ámbito de la música, del arte, puede enseñarse a través de una pantalla? Con la escuela de canto, una escuela que de presencialidad teníamos en Buenos Aires 260 alumnos, que es mucho, es una escuela grande. Nunca habíamos probado hacer clases virtuales. Y bueno, dijimos, vamos a probar. Al principio se nos borraron bastantes alumnos, pero después muchos alumnos del interior que no tienen la posibilidad de llegar a la escuela mía, yo tengo una sola, de llegar a mi escuela, se empezaron a notar y se puede transmitir perfectamente el canto virtualmente. La gente con las clases de canto se siente muy acompañado también, porque el canto es una terapia, ¿no? Hacia toda la costa del Mediterráneo, la langosta se pone viva en agua caliente, entonces vos podés elegir comer o no comer. Mi humilde opinión, que no hay que elegir más, es el sufrimiento animal. Obviamente que hay tradiciones que vienen de nuestros abuelos y de nuestros ancestros. Dolly es una de mis ídolas. Tiene razón, porque la cantidad de animales que podrían ofrecer su carne para tanta gente que no come. La desnutrición infantil, viste, con un churrasco diario, está bueno. Pero también estoy a favor de Silvina Escudero, el no al sufrimiento animal. Sí, yo estoy, viste, un poco en el medio. Soy vegetariana, no soy fundamentalista, pero yo que he recorrido el país y que me metí en el impenetrable chaqueño durante 10 años, te puedo garantizar que por un chivito la gente da la vida, ¿eh? No podemos pedir un mundo vegetariano.